Bueno, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a a esta plática sobre la licenciatura en ciencias genómicas. Mi nombre es Robert González. Y mi nombre es Paulina Rosales y ambos somos estudiantes del sexto semestre de la licenciatura. Les agradecemos mucho que nos acompañen aquí para discutir e intentar resolver algunas de sus dudas sobre la carrera. Y vamos a comenzar con presentándoles cómo va a ser la dinámica de esta sesión. Primero vamos a tratar una introducción sobre. No se escucha muy bien. Primero vamos a empezar con una introducción sobre qué es la genómica y la historia de la licenciatura. Luego vamos a platicar sobre la estructura, la forma de ingresar y las actividades que se realizan dentro de la licenciatura como tal. Y vamos a pasar después a platicar sobre el campo de trabajo y algunas alternativas o qué es lo que hacen los egresados después de terminar la carrera. Al final de la presentación vamos a poder resolver sus dudas. Por lo tanto, les pedimos que si surgen, surge alguna duda a lo largo de la presentación, ustedes pueden escribirlas aquí en el chat de Zoom o anotarlas para que al final pasemos hacia allá. Y también vamos a poder interactuar con ustedes si tienen alguna pregunta. También pueden levantar la mano al final de la sesión. Entonces, vamos a comenzar. Primero, ¿qué es la genómica? Muy probablemente en sus clases de biología durante el bachillerato vieron algo relacionado con esta molécula muy famosa que es el ADN. El ADN está compuesto por subunidades moleculares, las cuales se llaman adenina, timina, citosina y guanina. Estas podemos interpretarlas como letras que vienen a ser A, T, C, G y están en un orden específico a lo largo de la molécula del ADN. Entonces, otro concepto muy que suele ser hablado muchísimo en las clases, que son los genes, pues son una secuencia de estas letras que a partir de ellas se pueden codificar las proteínas que le dan el funcionamiento a los seres vivos. Entonces, cuando los científicos descubrieron que se podía leer cuáles son las letras que están incrustadas en el ADN, creyeron que sería muy fácil descubrir los genes y así darle explicación a muchos de los misterios que llevaba a cabo la vida. Sin embargo, cuando empezaron a secuenciar el genoma de los organismos, se dieron cuenta que pues, es un montón de información y que realmente los genes representan muy poco de este abecedario, de este de montón de texto de letras químicas. Entonces, hay muchas partes que no se tenía muy claro qué hacían o son las regulatorias. Pero para eso tuvo que surgir una rama, que es precisamente la genómica, en la cual se dedica al estudio no solamente de los genes que posee un organismo, sino de todo su ADN completo. Y esta rama dependió mucho de la integración de varios de los de varias otras ramas de ramas académicas, como lo son la computación, las matemáticas y la química. La química es evidente por el hecho de que el ADN pues, es una molécula química y a partir de conocer cómo se comporta físicamente, pues te ayuda a explicar muchos de los fenómenos. También las matemáticas son muy importantes para modelar los fenómenos y analizar de una forma estadística y metódica todo lo relacionado con por ejemplo, cómo se expresa este genoma. Y finalmente la computación es muy, muy importante en el campo de la genómica, ya que pues al ser un montón de letras que vienen a ser miles o millones, una persona como tal no puede poner a leerse e identificar como, ah, este es un gen o esta es una región reguladora de genes. Para esto tenemos que diseñar y programar métodos para que las computadoras hagan este trabajo por nosotros y así poder facilitar el análisis de las secuencias del genoma. Entonces, una vez que se obtiene con esta información que poseen todos los organismos, ¿qué se puede hacer con ella? En primera instancia, nos ha ayudado, por ejemplo, a entender cómo evolucionan los organismos. Y esto tiene un impacto directo, por ejemplo, en la salud pública. Como tal vez algunos de ustedes sepan, algunas bacterias han estado ganando resistencia a los antibióticos y con lo cual son conocidos como superbacterias. Y gracias a la genómica es posible entender cómo obtienen esta ventaja evolutiva y así podemos diseñar estrategias para combatirlas, ya que probablemente en los años que vienen será uno de los problemas de salud pública mundial más importantes. Además, conocer el genoma de las personas es muy útil, ya que, por ejemplo, puede ayudar a explicar algunas enfermedades genéticas muy complejas, como lo es, por ejemplo, el cáncer, en donde no solamente son los genes los que fallan, sino que realmente hay un fallo enorme
a lo largo de todo el genoma de las regiones reguladoras, por ejemplo. Entonces, es muy útil para entender exactamente qué es lo que está causando la enfermedad y también para entender ciertas cuestiones como la composición de las poblaciones en el sentido de cómo se ha originado una población mediante cruces migratorios entre poblaciones distintas o cosas por el estilo que vamos a detallar más adelante. También la genómica es muy importante en el campo de los alimentos transgénicos, ya que ha ayudado a comprender cómo mejorar los alimentos para aumentar su cantidad o darle ciertas ventajas frente a plagas o frente al cambio climático, por ejemplo. Y finalmente, todos hemos vivido estos últimos 2 años con esta crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2, en la cual la genómica también ha sido muy útil para entender cómo evoluciona el virus, cómo aparecen las distintas cepas patogénicas y cómo se van adaptando a distintas regiones, así como plantear los cimientos de lo que son las vacunas, que por ahora han salvado bastantes vidas. Entonces, si bien ya se sabe bastante de la genómica desde hace muchos años, todavía hay muchas cosas que siguen sin explorarse en muchos de los organismos que habitan en este planeta. Ahorita la genómica está enfocada en entender cómo interactúan entre sí los genes y las regiones regulatorias para cada uno de los genomas en un espacio, por ejemplo, dentro de una célula, como en un espacio tan pequeño puede haber tal nivel de organización, encontrar en dónde están ubicadas, ya que si bien se conocen estas regiones y estos genes, hay mucho del ADN de muchos organismos que sigue sin explorarse, que no sabemos realmente qué hace, y que al parecer al modificarlo o al eliminarlo, realmente afecta a los organismos. Entonces es muy difícil saber qué está ocurriendo ahí. Y pues eso nos puede dar una idea de para qué sirve cada una de estas regiones. Ahora vamos a pasar un poco sobre la historia de la licenciatura. En principio la licenciatura comenzó a impartirse y sigue siendo impartida en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, que está ubicado en el campus UNAM en Cuernavaca. Es vecino de algunos institutos, en donde destaca también el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que es el IDT. Este centro es un conglomerado de muchos laboratorios de investigación, pero también tiene su propia sección, que es como tal el edificio de la licenciatura. Todo este complejo está ubicado en el circuito universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el norte de Cuernavaca, del Estado de Morelos. Y está muy cerca precisamente de la entrada de la carretera México-Cuernavaca. Y aquí pueden ver su fachada. La historia de la licenciatura, pues la primera generación ingresó en agosto de 2003, lo que habla que es una licenciatura muy reciente con respecto a las licenciaturas canónicas de la UNAM, como pueden ser biología o todas las que se imparten en Ciudad Universitaria. Y un dato curioso es de que esta licenciatura fue la primera licenciatura de acceso indirecto que impartió la UNAM, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante. El próximo ciclo va a ingresar la generación 20, y de estas se han graduado más de 300 alumnos de 15 generaciones, y más de 50 han obtenido el doctorado en instituciones tanto de México como del extranjero. Algunas de las fortalezas de la licenciatura es su alto nivel académico, en parte dado al gran contenido que tienen algunas de las materias de la licenciatura, que se nos enseñan muchas habilidades, y también está muy relacionado con el apoyo que tenemos por los profesores, ya que nuestras clases las imparten investigadores que están en el campus tanto del CCG como del IBT, entre ellos son más de 150, y la mayoría tiene el nivel de estar inscrito en el Sistema Nacional de Investigadores, lo cual habla muy bien de su excelencia o del nivel que manejan. Y está muy padre ya que podemos conversar de ellos, además de la parte teórica, también nos platican sus experiencias ya como académicos y como investigadores y todos los retos que surgen, lo cual es una interacción muy bonita que igual vamos a describir más a fondo más adelante. Además, en nuestra carrera hay la oportunidad de tener una experiencia práctica en los laboratorios, ya sea de aquí mismo del campus de Morelos o en algún otro del país o del extranjero. Y esto está muy bien, ya que esto lleva pasando desde hace muchas generaciones y esto ha generado una enorme vinculación con laboratorios nacionales e internacionales. Entonces, estos laboratorios ya ubican más o menos el perfil de un genómico de nuestra licenciatura y así están muy contentos con recibir gente que somos nosotros. Además, esta forma de que puedas tú participar en los laboratorios que te interesan y llevando algunas materias que igual te interesen es una buena oportunidad para diseñar tu propia carrera
ya que las ciencias genómicas, aunque parezca como un campo muy específico de la biología, realmente es un mundo muy inmenso. Todavía hay muchas ramas en las que se divide la genómica, y tú te puedes especializar muy a detalle desde la licenciatura mediante las cosas que decides hacer en ella. Entonces eso está muy padre. Y finalmente hay otra ventaja, que es la que la parte académica de la licenciatura no requiere costos extra, como son equipo de laboratorio o equipo de o ciertas, no sé, como cuotas. Es realmente el precio del acceso a la UNAM, y que realmente el costo de la carrera viene más sobre el cómo vivir o el venirte a vivir a Cuernavaca para tomar tus clases, que también vamos a hablar más a detalle de eso. Ahora vamos a pasar sobre el ingreso a la licenciatura, y para comenzar vamos a describir más o menos el perfil del ingreso. Es muy importante que aquellas que están interesados tengan curiosidad y creatividad por la ciencia, además de tener compromiso, disciplina y constancia, ya que pues realmente es una carrera de tiempo completo que exige que realmente vayas avanzando como muy por tu propia cuenta, para así poder ir sacando los proyectos, ir entendiendo las clases y todo eso. Además, es necesario vivir por el nuevo conocimiento, ya que pues la ciencia es no hay nada establecido ya, y siempre se descubren cosas nuevas o se van cambiando ideas, por lo que es muy importante tener este incentivo por estar actualizándote, y precisamente también por esto una actitud crítica, para que cada nuevo descubrimiento puedas analizarlo y ver realmente cuáles son las cosas que realmente podrían estar ciertas, o poder analizar a fondo lo que es una investigación científica. También es necesaria la capacidad de integración, por ejemplo, de los temas que les mencioné previamente, que son las matemáticas, la computación y la biología. Tener esta como capacidad para poder mezclar estas asignaturas que en un principio se ven como muy diferentes entre sí, pero que realmente es muy útil manejarlas bien. Y finalmente el trabajo en equipo, porque en la ciencia es muy importante la colaboración. Todos los artículos científicos, todas las cosas que ocurren en la ciencia, no las hace una sola persona. Es realmente un trabajo entre muchos integrantes, y es por ello que también es necesario saber cómo trabajar en equipo. ¿Y cómo reconozco que tengo vocación o que me pueda interesar la carrera? Bien, en primer lugar es, como les dije anteriormente, tener curiosidad por las ciencias, específicamente las ciencias de la vida, como lo son la biología y la bioquímica. Además, es si bien no es obligatorio, sí tener facilidad por las matemáticas, más que facilidad, gusto por las matemáticas o la computación. No es necesario que ya sepan cómo programar muy bien antes de entrar a la carrera, no es necesario que sepan ni siquiera nada pueden entrar sin saber nada de programación, pero sí estaría bien que, por ejemplo, leyeran un poco sobre qué es la programación, y así ver que realmente les interese, ya que es una parte muy grande de la carrera, esta parte como informática. También eso sí es muy necesario, la comprensión del idioma inglés. Desde el primer semestre ya se nos dejan muchas lecturas que están en inglés, y la mayoría de los artículos se publican en inglés porque son internacionales, y es como una forma de que todo el mundo esté al tanto de la investigación. Entonces sí es muy importante. Además, en semestres posteriores tenemos muchas clases con investigadores que son del extranjero, que igual les vamos a platicar más de esto adelante. Y pues las clases son en inglés, entonces sí es como muy necesario que practiquen esta parte para que cuando lleguen a la carrera no les tome por sorpresa todo esto. Una capacidad para el trabajo constante, autodisciplina y gusto por la lectura, precisamente por lo que les comentaba la licenciatura es mucho de estar leyendo tanto libros de texto como artículos, entonces es importante tener esta capacidad o este gusto por la lectura bien desarrollado. Y ser autodidacta para ir a tu propio ritmo, y porque nadie va a estar presionándote. Entonces es muy importante saber cómo vas a avanzando tú. Y ahora, sobre los procesos de admisión, se dividen en tres partes que son secuenciales. Esto quiere decir que necesitas cumplir las tres partes para entrar a la carrera. No puedes como pasar una y no las otras, porque si no, no te vas a quedar. Y estas son el acceso a la UNAM, el acceso específico de la licenciatura y una entrevista o curso propedéutico. Bien, sobre el acceso a la UNAM, por lo general hay dos formas, que es el examen a la UNAM y el pase reglamentado de la UNAM. Sobre el examen de la UNAM, este es independiente de la licenciatura en ciencias genómicas, lo organiza la universidad como tal, y además es un proceso que deben realizar todos aquellos que
esté en algún bachillerato que no esté afiliado o que no sea parte de la UNAM como tal, que estos son la Escuela Nacional Preparatoria y el Centro de Ciencias Humanidades, todos estos ubicados en la Ciudad de México. Entonces, para aquellos que no son de estos bachilleratos, necesitan presentar un examen que consta de varios tópicos, no solamente biología o matemáticas, sino es un amplio abanico de temas, por ejemplo, literatura, historia, física, y para ello deben de escoger una carrera del área físico-matemática, que es el área 1, o el área químico-biológica. Y una vez que hayan escogido su carrera, tienen que alcanzar en el examen un puntaje mayor al que solicita esa carrera, para así poder entrar a la UNAM. Una vez que estén dentro de la UNAM y aprueben el acceso a la LCG, que voy a describir a continuación, van a poder hacer ese cambio de carrera que les va a permitir entrar directamente a la licenciatura en ciencias genómicas. Para aquellos que son de los bachilleratos que mencioné previamente, que son de la UNAM, cuentan con una ventaja, que es el pase reglamentado. Con este ustedes van a poder elegir una carrera de cualquiera de la UNAM y quedarse a partir de su promedio. Entonces, lo que tienen que hacer aquellos que estén interesados es elegir alguna carrera igual del área 1 o área 2 en su pase reglamentado y tener el promedio que solicita esa carrera al final de su bachillerato. Y lo mismo, una vez que terminen y hagan ese registro y pasen el siguiente filtro, ya van a poder hacer su cambio de carrera. Entonces, además de este examen, es al ser una carrera de acceso indirecto, de las pocas que hay en la universidad, en la UNAM, se hace un examen de que este sí es propio de la licenciatura y que abarca temas de biología y matemáticas de nivel bachillerato. También este examen cuenta con un pequeño fragmento que es un análisis de textos científicos en inglés y su aplicación es en el Centro de Ciencias Genómicas y por lo general se abre una sede de aplicación en la Ciudad de México. Entonces, en este examen solamente es necesario llevar su folio y una identificación y algunos otros detalles mínimos que probablemente vayan a ver en la página de aspirantes, que la cual vamos a presentar a continuación también. Y pues, a lo que voy es que no es necesario llevar ni el certificado de que terminaste el bachillerato, ni el certificado de inglés, por ejemplo, o algún otro certificado, eso no es necesario. Nada más vas y aplicas tu examen. Y en caso de haber aprobado o tener una calificación que sirve como filtro, aquellos van a ser contactados para una entrevista o curso propedéutico, en el cual van a tener, principalmente van a conversar con el comité de la admisión de la licenciatura y así se va a hacer un veredicto sobre quiénes van a entrar y quiénes no. Esta entrevista con el comité no es como un examen oral o algo así, es más como para conocer que realmente sabes bien de qué se trata la carrera e intentar evitar que no te desilusiones o que no era lo que tú esperabas. Entonces es una entrevista mucho más ligera en la cual y personal con los investigadores que te va a ayudar a conocerlos un poco. Entonces, sobre las fechas importantes de la licenciatura, el registro para los aspirantes que quieran hacer el examen, ya se abrió, fue del 1 de marzo y va a concluir el 30 de abril de este año. El examen se va a dar en el lunes 13 de junio, como les dije, de seguro en el Centro de Ciencias Genómicas en Cuernavaca. Y también es posible que se abra una sede en la Ciudad de México. Entonces, para aquellos que son de estados más lejanos, tienen que ir planeando su viaje para poder venir a hacerlo porque es un examen presencial. Y, bueno, aquellos que sean seleccionados van a tener las entrevistas el viernes 17 y lunes 20 de junio. Y la fecha de decisión todavía está por definir y ahí les dejo el link sobre la convocatoria. Y, finalmente, de la UNAM, estuve revisando cómo es el proceso cómo va el proceso para el acceso. Al parecer, las fechas de registro ya se dieron y ahorita está planeado ya el examen para el 14 de mayo al domingo 5 de junio de este año. Entonces, ahí dejamos también el link de la convocatoria y en donde también se mencionan los pasos para lo del pase reglamentado y también lo del examen. Y mientras están anotando esos links, les comento que les recuerdo, es muy necesario que pasen tanto el acceso de la UNAM como el de la licenciatura, ya que puede que, pues sí, pasaron el examen de la licenciatura, pero si no se quedaron en la UNAM, con la pena no van a poder acceder a la carrera. Y también es importante mencionar que en caso de que no se quedaron en la
en la licenciatura que no aprobaron el examen propio, pero sí pasaron de la UNAM y tienen su carrera en la UNAM, se les va a dirigir directamente a esta carrera. Entonces, también podemos darles algunos tips sobre cómo escoger su carrera para luego hacer su cambio de carrera. Y, pero tienen que saber esto, que si quedan en la UNAM ya tienen como ese lugar asegurado, y en caso de que no queden en la licenciatura, se les guarda ese, tienen como su colchón con esa carrera. Y bueno, siguiente. Y una vez que ya vimos cómo es el proceso para entrar y de qué se trata la licenciatura, pues es momento tal cual de entrar de lleno, ¿no? El contenido de la licenciatura se basa en una estructura de 8 semestres, lo que equivale a 4 años, en lo que a nosotros nos gusta dividirlo en los primeros 3 años y el último año, ¿no? Entonces, los primeros 6 semestres lo conocemos como semestres teóricos, que pues se basa, como su nombre lo dice, en clases, ya sean presenciales o en línea, que muy probablemente el próximo semestre ya sean en línea, en horarios de 9 a 2 de la tarde aproximadamente, dependiendo del semestre, del profesor, de los alumnos. Pero normalmente son horarios asignados, no es que nosotros escojamos las horas que tengamos libres, porque recordemos que es una licenciatura de pues, salones pequeños y pues todos llevan el mismo programa generalmente, ¿no? Y, pero esto es importante porque a pesar de que los horarios son bastante amigables, es una carrera a tiempo completo, no hay oportunidad para trabajar, que ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Y el último año, los 2 semestres prácticos, consisten en realizar una estancia de investigación, nosotros lo conocemos como el año de investigación, en el que el alumno aplica y escoge de manera particular, no hay apoyo por parte de la licenciatura tal cual, un laboratorio, ya sea en el país o en el extranjero, que desarrolle temas relacionados con la genómica, en el que el alumno tenga interés, ¿no? Pueden ser plantitas, pueden ser ratoncitos, puede ser salud, puede ser agrogenómica, etcétera, etcétera. Y pues entrando un poco más de lleno al contenido de los semestres, el primer año, que es semestre 1 y 2, consiste en materias principalmente introductorias. Como pueden ver, los títulos de las materias son básica, principios de introducción a... entonces son materias que te están dando como apenas una probadita de la licenciatura, porque van a darse cuenta de que es un montón de información. No hay un día en la licenciatura que no aprendan algo, que es súper, súper bonito. Pero en estos 2 primeros semestres, pues básicamente es introducir temas básicos que van a estar aplicando en materias mucho más avanzadas los próximos semestres. Y la imagen que ven es la generación número 17, que actualmente somos nosotros, que estamos en 6º semestre, cuando había clases presenciales en nuestro primer año. Y esos son los salones de la licenciatura por dentro, que no sé si... Bueno, esos son los salones de la licenciatura. Y pues bueno, estas son las materias del primer año. En el segundo año, tercer y cuarto semestre, las materias, como pueden ver, ya son mucho más específicas. Ya tenemos títulos que hacen referencia a aplicaciones de términos generales, ¿no? Tenemos ensamble de genomas, epigenética, bioinformática y estadística, ya incluso se combinan más, ¿no? Pero seguimos viendo este patrón de que, ok, tenemos clases de matemáticas, tenemos clases de biología, tenemos clases de programación, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solo es una materia por tema, por decirlo así, sino son distintas para pues, justo irlas combinando. Y es súper padre ver cómo poquito a poquito la genómica se va componiendo de estas distintas materias que nos mencionaba mi compañero Chava al principio, ¿no? Y, pues, bueno, aquí evolución, programación en R, ya vemos que... lenguajes de programación particular. Es importante saber que no es necesario llegar sabiendo programación. Obviamente te puede dar una ventaja o obviamente te da otra manera de aprender, pero muy pocos de nosotros llegamos sabiendo programación. Entonces, si es su preocupación, no olvídense de eso. Y pues bueno, aquí seguimos teniendo clases. Y en tercer año seguimos teniendo clases, pero si ven, cambia drásticamente el contenido, ¿no? Son muchísimas menos clases. Y el perfil de las clases es un poco distinto. Tenemos clases obligatorias como es bioética y materias optativas de estas pueden ser uno, dos o tres créditos, depende de la composición del semestre, es distinto entre 5º y 6º semestre. Pero de estas materias optativas lo que está muy bonito es que ya nos da la oportunidad de ir conociendo o bueno, ir especificando qué es lo que queremos, ¿no?
podemos ir formando nuestra licenciatura y nuestros conocimientos respecto a lo que queremos, ¿no? Entonces, si tú tienes una tendencia más a matemáticas, pues puedes meter ecuaciones diferenciales. Si tienes una tendencia a salud, pues metes inmunología. Si lo tuyo es la bioinfo, pues machine learning está súper padre. Entonces, puedes ir metiendo, o puedes meter las tres, no hay ningún problema, ¿no? Incluso puedes entrar de oyente, no hay límite. Y pues estas son las que normalmente se ofrecen y como ven otra vez son bastante variadas, ecuaciones diferenciales, virología, inmunología, paleogenómica, machine learning, biología de sistemas, e incluso tenemos la oportunidad de meter materias optativas de clases de posgrado. Entonces, principalmente los posgrados que están aquí en Cuernavaca, que es el de bioquímica y creo que es investigación biomédica, que más adelante les vamos a explorar también. Pero es súper padre que puedes ir tú amoldando tus gustos y tu carrera, ¿no? También otras materias importantes son aplicación y Frontiers, que ahorita les explico, pero un punto importante de este semestre es que se nos da la oportunidad de aplicar el programa de asistentes, que no es una materia, pero es la oportunidad que tenemos de trabajar, porque como les menciono, la carrera es de tiempo completo, no hay oportunidad de que estés en un trabajo de medio tiempo para acompañar la carrera, ¿no? Y pues como cualquier persona tenemos gastos, entonces es un punto importante. Y el programa de asistentes lo que nos permite es que a nosotros como alumnos de tercer año nos permite ser ayudantes de materias de que vimos en el semestre pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy en sexto semestre y soy asistente de la generación de abajo en la clase de epigenética. Y el profesor, el doctor Resillas, es el que da esta clase, pero yo le ayudo, no sé, a tomar participaciones, etcétera, etcétera. Y por esto me pagan, ¿no? Hay remuneración. Entonces, pues es muy padre e incluso te puede ayudar, pues es un plus en el currículum, ¿no? A final de cuentas, la ciencia tiende mucho a la academia y pues formar parte de dar clases desde muy temprana edad, pues está padre. Y por último, las joyas de este semestre son aplicaciones de la genómica y Frontiers in Genomics, que son prácticamente la misma idea de clase, pero que es invitados investigadores que están en la frontera de la investigación en este momento, y lo que hacen es venir, darnos una clase, exponernos qué es lo que hacen en su laboratorio, pues los métodos que utilizan, las técnicas, qué es lo que han descubierto, etcétera, etcétera. Y eso nos da la oportunidad de ir conociendo la frontera de la ciencia, ¿no? No solo las partes básicas que ya nos echamos en los libros, etcétera, etcétera, sino ver qué es lo que se está haciendo ahorita, qué es lo importante, qué es lo innovador, ¿no? Y la diferencia entre aplicaciones y Frontiers es que aplicaciones son invitados de talla nacional y Frontiers son de talla internacional. Entonces, Frontiers in Genomics, que es una clase muy particular de la licenciatura, muy representativa, no solo nos da la oportunidad de estar como en la frontera de la ciencia, sino también nos permite darnos a conocer. Es súper importante que investigadores conozcan el perfil de los genómicos, que somos nosotros. Porque la verdad es que no tenemos un perfil de licenciatura común. Muchas veces nos han llegado a comparar con personas de posgrado, porque muy pocas licenciaturas tienen esta combinación de lo biológico, lo matemático y aparte lo bioinformático, que es lo que nos da un súper, súper plus. Porque lo que tiende a pasar es que hay licenciaturas en matemáticas, hay licenciaturas en biología y luego hacen sus especialidades y hacen posgrados en bioinformática, ¿no? Pero nosotros desde un grado de licenciatura estamos como aprendiendo a integrar todo esto, que es súper padre. Entonces, como pueden ver aquí, pues se nos ha reconocido como estudiantes bastante avanzados y al mismo tiempo esto nos da la oportunidad de ir buscando oportunidades para nuestro año de investigación, que poco a poco se va aproximando, ¿no? Y así, después de los tres semestres, de los tres años teóricos, llegamos al cuarto año, el año de investigación. Como les mencioné antes, en este año cada quien aplica al laboratorio que quiera, donde quiera. No hay apoyo económico por parte de la licenciatura, pero normalmente los laboratorios, al menos en el extranjero o algunos en México, tienden a tener un presupuesto destinado justo a personas que van a hacer estancias de investigación. Entonces, pues es más bien ir a pedir dinero, pero tú te encargas particularmente de mandar tus correos, de buscar quienes te interesan, pero pues lo que
muchos de nosotros terminamos haciendo es aplicar con personas que ya nos conocen porque vinieron al programa de Frontiers in Genomics. Entonces, pues nosotros ya también los conocemos y sabemos cuáles son las opciones que pueden ofrecernos. Y pues bueno, esto es solo representativo. Las crucecitas son lugares donde ha habido o actualmente hay estudiantes de la licenciatura durante su año de investigación. Y si se dan cuenta, nunca mencionamos prácticas de laboratorio. Nunca, pues en el programa no hay ninguna materia que nos explique cómo hacer experimentos. Bueno, que hagamos experimentos, ¿no? Si todas nos explican cómo hacerlos, pero ninguna nos pone a hacer experimentos tal cual. Pero, si bien no forma parte de la licenciatura las prácticas como tal, sino hasta el último año, la ubicación del Centro de Ciencias Genómicas y pues que la licenciatura forme parte de la UNAM nos permite aplicar a distintos laboratorios, ya sea aquí en el Centro de Ciencias Genómicas, el CCG, o el Instituto Vecino, el Instituto de Biotecnología, al igual que en otros laboratorios que no son como aquí del Centro de Cuernavaca, del Centro de Investigación de Cuernavaca, sino como el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el ANGEBIO, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el IMGEN en Ciudad de México. Y en estos laboratorios, en estos institutos, ya nos conocen, ya saben cuál es el perfil, porque muy probablemente haya alguien de la licenciatura que ya haya estado por allá, o simplemente pues vemos una licenciatura que de verdad nos conoce. Y pues son bastante amables y reconocen que es parte de la formación ir enseñando a los nuevos, ¿no? Entonces, generalmente nos reciben muy bien y es bastante interesante ir aprendiendo. Obviamente la aplicación es particular, no es obligatoria y tú escoges laboratorios de tu interés. Hay muchos, incluso solo en el CCG y en el IBT hay muchísimas opciones. Ya los pueden buscarlas en la página de cada uno de estos centros. Y no todo es la escuela, ¿no? Sí, es una escuela, es una carrera de tiempo completo, llegas a tu casa y tienes que leer o tienes que hacerte comer, tiende a ser foráneo el asunto. Pero pues también existen actividades culturales y deportivas que están como para despejarnos un poquito, que esperemos pronto se empiecen a recuperar poquito a poquito. Y antes de la pandemia existía el equipo de fútbol, tanto varonil como femenil. Esta liga se jugaba en el Instituto de Biotecnología y una parte importante de este asunto de actividades culturales y deportivas y la convivencia es que como nosotros somos la única licenciatura de la UNAM que está en la UAM, o sea, están las licenciaturas y los departamentos de la UAM, pero nosotros somos la única de la UNAM y estamos como un poco más alejaditos y estamos dentro del Centro de Ciencias Genómicas, nos toca convivir con investigadores, con personal de laboratorio. Entonces, pues, terminamos jugando fútbol y metiéndole goles al profesor, ¿no? O incluso, aquí, por ejemplo, la persona que viene con la playera número 10 es el doctor Diego Cortés, que forma parte del Centro de Ciencias Genómicas y nos da introducción a la genómica en primer semestre. Entonces, pues, la convivencia que se genera es bastante interesante porque somos como alumnos o personas de la licenciatura contra personas de laboratorio, ¿no? O incluso, investigadores importantes. Y también existen los equipos mixtos de básquetbol y voleibol, que el básquet se juega en las canchas del Centro de Ciencias Genómicas y el de voleibol se juega también en el IBT. Y el mismo patrón de jugamos contra nuestros mismos profesores, que es bastante interesante porque luego ya llegas a otro semestre y dices, ¡ay, ese fue el que le di un codazo! Entonces, pues, es una convivencia bastante interesante. Y existen otras actividades culturales como el coro, había danza, creo que en telas, no recuerdo bien qué era. También existen eventos como Ciencia Slam, que es un evento que se organiza no por parte del Centro de Ciencias Genómicas particularmente, pero por parte del personal de Ciencias Genómicas, donde se permite, pues es un espacio donde se permite combinar el arte y la ciencia, ¿no? Como a manera de expresión. Y vemos otra vez, por ejemplo, la participación de personas como otra vez Diego Cortés, que lo van a seguir viendo muy, muy seguido en las fotos, y Agustín Ávila, que es actualmente un profesor, nos da evolución en tercer semestre y es egresado de la licenciatura de, creo que la generación 2. Entonces, pues tiene un ratote en la licenciatura y lo queremos mucho. También existen otras actividades de divulgación en las que nos toca participar como estudiantes y parte del Centro de Ciencias Genómicas,
como fue el Puertas Abiertas de 18 de octubre, que hace 3 años creo que fue, donde, como su nombre lo dice, las puertas del Centro de Ciencias Genómicas se abrieron para cualquier persona que quisiera ir a asomarse a ver qué se hace adentro, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue que los laboratorios del Centro de Ciencias Genómicas expusieron sus líneas de investigación a través de carteles, de mesitas, actividades, y pues cualquier persona podía entrar, ya sea como grupo de escolar o particular. Estuvo bastante interesante. Y esta se acostumbra a hacer cada 2 años. Entonces, esperemos pronto se retome. Y una parte importante es la vida en Cuernavaca. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una carrera de la UNAM, no se imparte en CU o en alguna parte de Ciudad de México. Somos la única carrera de la UNAM que está en la UAM, porque existen otras en Morelos, pero no nos quedan como cerca, ¿no? Entonces, somos la única licenciatura. Y también un punto importante es que somos generaciones chicas. Si bien las últimas 2 generaciones son aproximadamente 12, 15 personas, las pasadas también eran como de 20, 25 a lo mucho, pues somos muy poquitos, vean los grupos, ¿no? Son chiquitos. Y estos eran los grupos grandes, los grupos actualmente son todavía más chiquitos. Entonces, la convivencia entre nosotros es bastante estrecha. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros somos foráneos. Muy pocos son de Morelos, claro que los hay, solo que la mayoría somos foráneos y terminamos no solo siendo compañeros, sino también a veces somos roomies o vivimos muy cerca. Entonces la convivencia es, ay, pues, ¿qué hacemos hoy? O porque pues no tenemos a nuestra familia y a veces es un poco difícil, entonces tenemos que buscar con quién convivir y como todos estamos en las mismas, es bastante lindo. Y también existen, por ejemplo, aquí esta es una foto que se hizo una carnita asada hace algunos años con los profesores, pues aquí al doctor Peña Miller, otra vez al doctor Diego Cortés con su familia. Entonces, pues, es solamente para ilustrar que la convivencia entre nosotros e incluso los profesores es bastante amena y pues, amigable, ¿no? Y otra parte importante a considerar de la vida de Cuernavaca es la residencia. Como les mencioné, muchos somos foráneos, pero lo que pasa es que vivimos todos por la misma zona. Aquí está el Centro de Ciencias Genómicas, este es como el circuito de la UAM, el circuito universitario, y toda esta avenida, que se llama Avenida Universidad, está llena de lugares de residencias para estudiantes o departamentos o cuartos individuales, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los genómicos estamos distribuidos a lo largo de esta avenida o a lo largo de pues, calles aledañas, ¿no? Y pues si bien es un poco difícil a veces conseguir dónde vivir, lo que pasa es que, por ejemplo, Salvador y yo ya vamos de salida, ¿no? Entonces, pues vamos a dejar de rentar en Cuernavaca y van a quedar esos huequitos. Entonces, lo que tiende a pasar es que entre genómicos van buscando esos mismos huequitos, de que, ay, pues ya se fueron unos, déjalo, rellenamos con los nuevos, ¿no? O algo así. Entonces, los lugares tienden a ser heredables, los estudiantes de otras generaciones generalmente se acercan a los nuevos para apoyarlos en este sentido. Y en cuanto a costos, las rentas pueden ir de distintos rangos de precio, depende del estilo de vida o de si vas a compartir o no. Generalmente es mucho más barato compartir. Y yo diría que la renta promedio es aproximadamente entre 2.000, 2.500, pero existen rentas más baratas, incluso hasta de 3.500 pesos. Digo, más caras, 3.500 pesos o más baratas, 1.500, ¿no? Depende ahora sí del estilo de vida. Y pues nada, pero es un punto importante. Y servicios de apoyo, contamos por parte de la universidad con la Unidad de Apoyo en Tecnologías de la Información, la UATI, o como nosotros los conocemos, los ATIS, que son los encargados de, no solo de organizar este tipo de eventos en línea principalmente, sino nos apoyan mucho con reparaciones de nuestros equipos, instalación de software, manejo de servidores de la LSG, que es bastante importante porque ninguno de nosotros llega sabiendo cómo manejar estas cosas y a final de cuentas pues, las vamos a tener que utilizar, ¿no? También contamos con servicios escolares, como es apoyo en la inscripción y procesos administrativos, que la verdad ahí sí nos tienen súper, súper consentidos porque no es muy común que las licenciaturas lleven un acompañamiento administrativo como el que llevamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el cambio de carrera que se tiene que hacer para entrar a la carrera, una vez que estás inscrito a una de la UNAM, nos lo hacen prácticamente, ¿no? Nosotros solo damos de que algunos datos, pero nosotros no hacemos mucho tal cual, ¿no? La biblioteca que cuenta con libros de texto gratuitos para todos, incluso los libros, por ejemplo, de bioquímica. Hay un libro de bioquímica para cada uno de los alumnos.
Y pues está dentro del Centro de Ciencias Genómicas y tenemos atención psicológica exclusiva para los estudiantes de la licenciatura, además de otros servicios como copias, impresiones y escaneos dentro de la licenciatura y transporte nocturno en el circuito de la UAM por parte de la universidad, que es una camionetita que pasa ciertos horarios y recoge personas de la UNAM y las va bajando a lo largo de Avenida Universidad hasta cierto punto. Y una parte importante son los apoyos económicos, como les he estado mencionando, la carrera es de tiempo completo, no hay chance de trabajar, o al menos no conozco a alguien que esté trabajando o haya trabajado durante la licenciatura. Por lo tanto, es importante considerar los apoyos económicos, como son las becas mensuales por parte de la UNAM o de becas del gobierno o incluso de otras instituciones, que generalmente a las de la UNAM aplicamos a la de manutención o a la de excelencia académica. Y para las estancias de investigación, ya sean estancias cortas, como si quieres hacer una estancia de verano, de invierno, o incluso para el año de investigación, existen becas por parte de la UNAM, como la Iniciación a la Investigación y Movilidad Estudiantil. Entonces, pues ya esto será prudente que ustedes lo chequen cuando tomen una decisión respecto a la carrera. Bueno, y una vez que ya terminamos estos semestres que nos presentó Pau, pues hay distintas formas de obtener tu título como asesor de la licenciatura. El más común es el de realizar una actividad de investigación o trabajo profesional que resulta en una tesis, por ejemplo, y con ella presentándola y defendiéndola puedes obtener tu título. También está la forma de titulación por excelencia académica, en donde si tienes a lo largo de los 8 semestres un promedio mayor a 9.5, puedes ya obtener tu título de forma automática. Y también puedes titularte completando el primer o un cierto nivel de semestre de posgrado en alguna de los posgrados que ofrece la UNAM, y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Y otro que no es muy común es el de realizar actividades de apoyo a la docencia, como por ejemplo publicar un libro que pueda ayudar a estudiantes o cosas por el estilo. También puedes registrarlo como una forma de titulación. Y además es importante mencionar que esta licenciatura tiene un bajo índice de deserción comparado con otras carreras de la UNAM. Realmente es muy común que, si bien algunos de los estudiantes se pueden atrasar 1 o 2 años, la mayoría termina, algo como el 90% termina obteniendo su título en un corto plazo. Es muy raro que alguna persona desierte completamente de la carrera. Pero bueno, ha ocurrido y hemos intentado como recopilar las razones principales por las que ocurre. Una de las más comunes es de que aquellos que están interesados en hacer su carrera como de medicina genómica piensan que en este concepto como una interacción con pacientes o hacer trabajo clínico en algún hospital, como hacer guardias o estar interactuando, haciendo consultas con los pacientes. Y realmente la medicina genómica no trata de eso. En este concepto viene más sobre el analizar precisamente el genoma de aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad analizar qué genes están expresando, cosas así, pero no tiene nada que ver con los pacientes, no vas a atenderlos clínicamente o algo por el estilo. Y esto va relacionado con el siguiente punto, que es una idea poco realista de la genómica, ya que muchos a la hora de entrar no mencionan tanto lo que es como esta parte de la bioinformática, que realmente es como el fuerte de la carrera, todas las habilidades que nos enseñan utilizando la computadora. Y toda esta parte práctica y más de biología experimental es más opcional y pues cada quien la puede abarcar a su ritmo. Pero entonces es muy importante mencionarles que aquellos que están interesados más como en estar como en un laboratorio de una forma muy intensiva que se te evalúa por estar en un laboratorio, esta carrera no va a tener eso. Tú vas a poder entrar en un laboratorio y vas a poder hacer cosas experimentales, sí, pero es tú organizándote con el jefe del laboratorio, y así no se te va a evaluar realmente. Y lo que aprendas va a depender de ti mismo. Entonces, la parte que sí se evalúa es más la parte teórica y la parte de computación y las matemáticas. Entonces, este peso también que tienen las matemáticas es importante tenerlo en cuenta, ya que es muy importante para la genómica. Y finalmente, las situaciones familiares que pueden surgir. Como la mayoría de los estudiantes son foráneos y hay muy pocos que viven, por ejemplo, en Cuernavaca o en el estado de Morelos, la mayoría se viene a vivir, entonces sí es a vivir solos. Entonces sí es como importante que reflexionen muy bien si emocionalmente están como dispuestos a tener esta vida como de foráneo.
Y para intentar evitar estas situaciones en las que pues realmente extrañes muchísimo a tu familia, que no puedas terminar la carrera por esas razones. Pero pues por lo general, como les dijo Pau, hay mucho apoyo de la comunidad interna, entonces es muy fácil llevar a cabo. Y ahora, después de la licenciatura, una vez que tuve el título, pues ¿qué es lo que viene, no? ¿Qué es lo que sigue? Hay muchas formas de continuar una vez que egresaste de la licenciatura, pero la mayoría de los estudiantes optan por seguir estudiando. Y en esta opción están los estudios de posgrado. La UNAM ofrece varios, como por ejemplo el doctorado directo en ciencias biomédicas o la maestría en do y doctorado tanto en ciencias bioquímicas como en ciencias biológicas. Estos son algunos de los que les mencionaba previamente, de que si cursas algún semestre, normalmente el primero, y lo terminas bien, puedes obtener tu título y no te piden para ingresar como que ya termines tengas el título de la licenciatura, puedes acceder y esto te permite seguir estudiando incluso cuando se te ha dificultado, por ejemplo, terminar tu proyecto de tesis o algo por el estilo. Entonces, puedes seguir aprendiendo y obtener tu título mediante tu esfuerzo en alguno de estos posgrados. Además, en México hay también muchos posgrados en otras instituciones y destacamos el que se da en Sinvestav, que es en Irapuato, en Guanajuato, y es el de Biología Integrativa. Allá también tienen su centro de investigación, que es parte del Instituto Politécnico Nacional, en donde hay muchos programas en los que ha participado muchísimos de los egresados en la carrera y que también buscan activamente jalar estudiantes para que terminen su posgrado con ellos. Y también, gracias al nivel que maneja la licenciatura, muchos de nuestros egresados tienen las habilidades y conocimientos suficientes como para aplicar y ser aceptados en múltiples programas de posgrado muy solicitados a nivel internacional. Entonces, hay muchos científicos regados en muchas universidades porque fueron aceptados mediante estos procedimientos para seguir estudiando. Y ¿cuál es la oferta laboral de un egresado? Primero, el dedicarse enteramente como a la investigación de la frontera, que para esto es necesario que previamente hayas continuado con tus estudios realizando maestrías y doctorados, pero también te puedes dedicar entre tanto, o si no quieres dedicarte a esto, también están abiertas las opciones de la docencia, la divulgación científica, la industria y las compañías de informática y biotecnología, y todo esto lo vamos a describir más a detalle a continuación. Lo de investigación de la frontera, como les mencioné, es la publicación de artículos científicos básicamente en instituciones. Normalmente, aquellos que dirigen todas estas investigaciones son personas que ya tienen su doctorado, que ya tienen su laboratorio establecido, pero tú desde tus estudios de posgrado, o incluso hay varios que desde la licenciatura ya han colaborado en la publicación de artículos científicos. Entonces, eso está muy padre. Por ejemplo, en la izquierda vemos una imagen de un artículo que fue publicado por algunos de los investigadores del campus, que son Esperanza Martínez Romero y Pablo Inés. Ambos pues nos dieron clase en algún momento de la licenciatura. Y pues es muy interesante, ¿no? Porque vamos a tener nos platican precisamente de los artículos que están por publicar, o nos invitan precisamente pues estoy haciendo esta investigación o quiero empezar un proyecto, y nos abren las puertas para que podamos comenzar a participar en esto de lo que es la publicación de artículos. Además, muchas de las materias, algunas de las materias que llevamos nos solicitan como proyecto intentar imaginar o diseñar un proyecto hipotético para hacer una investigación. Entonces, esto está muy padre, ya que desde la licenciatura nos damos cuenta realmente de todo este proceso que es diseñar tu método científico para obtener ciertos resultados, el cómo vas a analizar los resultados que obtengas y el cómo vas a poder justificar tu investigación. Entonces, toda esta parte la abordamos muy bien gracias a estos proyectos y es una de las ventajas de la carrera. Además, también está la parte de divulgación científica, la cual vemos también bastante en la carrera, se nos hace mucho hincapié en que es muy importante, por ejemplo, para transmitir toda esta información que está contenida en los artículos, ya que pues no es común, o sea, los artículos los lee los académicos, los estudiantes, y ya son un sector realmente muy pequeño de la población, pero para realmente que tu investigación o tus descubrimientos tengan un impacto a nivel social, es importante saber cómo divulgarlos, cómo presentarlos. Entonces, esta parte también la vemos en la licenciatura con la realización de ensayos en muchas de las materias. Y, por ejemplo, aquí en la derecha tenemos un artículo de Agustín, que también mencionó Pau previamente, que fue alumno de las primeras generaciones
y que ahorita tiene un, que es muy reconocido nacionalmente por los artículos de divulgación que realiza, entonces también está muy bonita esta parte. En el campo laboral, normalmente, tanto en la industria como en sectores privados, el perfil que se busca o donde participan los genómicos es en la bioinformática, en esto del análisis de datos masivos. En las industrias puede ir desde la bioinformática de con respecto a la genómica humana, como el acceso a la información de las secuencias humanas, como también de ciertas cierto valor de algunos organismos que tienen en industrias como la farmacéutica o la agrícola. Entonces, en este campo realmente son muy pocas personas las que hacen labor como bioinformática en general. Entonces, muchas compañías del sector privado están muy interesadas y pagan considerablemente bien a aquellos que pues, les ayuden haciendo sus análisis de datos o para realmente crear sus productos. Entonces, esta también es una oportunidad para laborar. Y bueno, ¿cuáles son los campos de acción, tanto en a lo que sea que te dediques, realmente en cuáles son los temas o los tópicos? Pues sigue siendo muy general, pero por ejemplo en la medicina ya se los hablé previamente, conocer el genoma de las personas nos ayuda a entender ciertas enfermedades o cómo prevenirlas. Y la genómica también tiene un impacto legal y social, ya que la información que está contenida en tu ADN es tu información y, y muchos de los datos que están contenidos en ella pueden ser sensibles o es necesario regularlos de alguna forma para que no haya como filtración de tu ADN o cosas por el estilo. Entonces esta parte también es muy importante encaminarla, así como también las investigaciones que se hacen en la genómica, cuáles son las justificaciones legales, por ejemplo, en un sentido bioético, regular todas estas partes de cómo se va a hacer un experimento y limitarlo, ¿no? Para que no sea como, que no viole ciertos derechos tanto de personas como de animales, por ejemplo, cuando es una investigación. En el campo de la antropología también la genómica ha sido importante, ya que se puede secuenciar el genoma de algunos restos humanos o de especies que estuvieron relacionadas en algún momento con los humanos, como son los neandertales, y así podemos entender cómo fueron los flujos migratorios del pasado y cómo surgieron las poblaciones. Además, en la veterinaria y en la ecología es muy importante la genómica, ya que pues, permite tener otra perspectiva sobre los padecimientos animales o cómo se está comportando un ecosistema entero al analizar el genoma de cada una de sus partes. Y como les mencioné previamente, en la industria en las ciencias agrícolas, la genómica ha ayudado muchísimo al diseño de entes biológicos que puedan dar ciertos productos, como lo son los medicamentos o el mejoramiento de la agricultura. ¿Y qué es lo que pasa si no entras a la licenciatura, ¿no? La verdad es que es una consideración que se tiene que tener porque como el porcentaje de ingreso es bastante bajo respecto a las personas que aplican a la licenciatura. Recordemos que son generaciones entre 10, 20 personas, más que por cupo limitado, es por que hay una exigencia académica bastante alta, ¿no? Las personas que se aceptan es porque pasaron el examen o porque se considera que se tienen los criterios necesarios, no porque no quepan en la licenciatura tal cual, ¿no? Entonces, pues, es una realidad y hay que tener consideraciones desde un principio antes de aplicar en qué pasa si no, ¿no? Y para esto, pues, una de las opciones es la licenciatura en Ciencias Genómicas en Campus Juriquilla, que si bien es la misma licenciatura per se, no conocemos el contenido de su programa, puede ser distinto. Compartimos algunos profesores, entonces suponemos que hay algunas materias que son similares y muy probablemente pues, el perfil del genómico sea el mismo, pero desconocemos cuál es su programa. Sin embargo, esta carrera es compatible con el proceso de admisión de la licenciatura en Ciencias Genómicas de Cuernavaca, ¿no? Por compatible me refiero a que las fechas tienden a ser distintas, por lo tanto puedes aplicar ambas, no hay ningún impedimento administrativo que te diga que solo puedes hacer un examen, incluso con otras carreras de acceso indirecto puedes aplicar los exámenes que quieras mientras los apliques, ¿no? Y pues puedes aplicarla y aplicar las dos y pues ya a ver si te dicen que sí en las dos, pues escoges alguna, o si te dicen que una sí, una no, pues ya será cuestión del escenario, ¿no? La inauguración de esta carrera es más reciente, si no me equivoco, va a entrar su quinta generación,
y están enfocados a genómica humana principalmente por los laboratorios que la colindan. Entonces, y pues los investigadores que tienen cerca, obviamente, son más enfocados a genómica humana. Sin embargo, esto no quiere decir que entrando a ciencias genómicas en Cuernavaca no te puedas dedicar a genómica humana. Y bueno, algunas de las carreras afines que ofrece la UNAM y otras instituciones son pues, la licenciatura en ciencias genómicas, ya sea en Campus Cuernavaca o en Campus Juriquilla, o incluso si no pasaste el examen este año, pues puedes esperarte un año más, pero recuerden que es un año, no es una carrera semestral, es una carrera anual, y volver a aplicar. No hay como limitaciones respecto, no solo puedes aplicar una vez, no, puedes aplicar distintas ocasiones. Lo cual sería una opción en caso de que no quedes y realmente quieras entrar a esta licenciatura, ¿no? Sin embargo, pues mi recomendación sería que busquen otras opciones. ¿Por qué? Porque hay muchísimas opciones para llegar al mismo lugar. Entonces, algunas de estas opciones serían la licenciatura en investigación biomédica básica, que también es de admisión indirecta, de acceso indirecto, que pues la ofrece la UNAM en CU. Y la diferencia principal con esta licenciatura es que es mucho más experimental, no cuentan con la formación bioinformática o de programación que nosotros llevamos, pero en cuestiones bueno, biológicas, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Ciencias agrogenómicas que se imparten en Guanajuato y como su nombre lo dice, pues está enfocada a una genómica de plantas, agricultura, mejoramiento genético y biología en sus distintas sedes, que se podría aplicar como biología tal cual y luego hacer un tipo de especialidad, ¿no? Y hay otras licenciaturas afines en instituciones ajenas a la UNAM, como es la licenciatura en biotecnología genómica en la Universidad Autónoma de Nuevo León o ciencias genómicas en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Desconocemos el programa de las licenciaturas aquí expuestas, entonces no les podríamos dar más información. Solo es importante reconocer que existen carreras afines y que hay muchas maneras de llegar al mismo lugar. Y pues finalmente hemos llegado al fin de la plática. Voy a exponer este video, que es un recorrido por el Centro de Ciencias Genómicas, en lo que realizamos las preguntas. Entonces le voy a poner play, pero vayan mandándonos sus preguntas o levantando su manita, los estamos escuchando. Bueno, igual en lo que. A ver, espera, ¿se escucha? En lo que hay otras preguntas, tenemos. Hay una que normalmente hace muchas veces, que es si se puede. Creo que ya me escucho mejor. Si se puede. Si la licenciatura tiene como una materia para idiomas o algo parecido, como para ya sea mejorar el inglés o para aprender algún otro idioma. Pues no, la licenciatura no tiene como tal una materia que haga eso y tampoco te pide como un cierto título o certificado de algún idioma en este caso, pero hay muchas opciones. Por ejemplo, en la misma Universidad Autónoma del Estado de Morelos hay un centro de lenguas en el cual puede aceptar alumnos de genómicas para cursos Intensivos intensivos de de alguno alguno de de los los. idiomas. Entonces, pues está esa opción. Y también aquí en Cuernavaca hay un centro en la UNAM, de la UNAM, pero más al centro de la ciudad, que también es especializado en dar cursos intensivos de idiomas. Sí, y es importante reconocer que esta parte pues tienen que considerarla antes de la licenciatura, porque como bien mencionó Chava al principio de la plática, todos los textos que llevamos son en inglés desde el día uno, todos son en inglés. Entonces, no solo estás aprendiendo bioquímica, sino estás aprendiendo bioquímica en inglés. Entonces, si tienes que tener un manejo del inglés, pues bastante bueno, al menos en comprensión lectora, ¿no? Eso y que para el título de la licenciatura sí es necesario tener un certificado de inglés. Entonces, pues sí es necesario el inglés para esta licenciatura y particularmente para la ciencia, porque para bien o para mal todo está hecho en inglés. Entonces, no sé si tengan preguntas, cualquier preguntita de verdad si las respondemos, pueden ponerla en el chat.
Bueno, Gabriel Uncal, preguntas, ¿las entrevistas serán en línea? ¿Qué materias suelen ser las que más dificultan a los estudiantes o cuáles les costará más a ustedes? Ok, de primera, la primera pregunta, ¿las entrevistas serán en línea? Todavía no se sabe. Ahorita que acabe el video les vamos a poner algunos links sobre precisamente cómo es la sobre cómo va avanzando el proceso de admisión, en donde se van a dar precisamente estos detalles. Por lo que tengo entendido, bueno, al menos en los últimos 2 años que fueron debido a la pandemia, sí eran en línea, pero realmente lo que había antes era un curso propedéutico muy bonito en el que veías las materias y algunos profesores te daban clases durante un par de días o unos 3 días. Entonces, no estoy muy seguro de cuál sea la forma, todo depende de cómo avance la pandemia. Y es eso, pero eso sí, el examen va a ser presencial, ese sí no va a ser en línea. ¿Qué materias suelen ser las que más se me dificultó? A mí, por ejemplo, se me dificultó mucho programación, porque como mencionó Pau, la mayoría entra sin saber programar. Entonces, en primer semestre, pues no sabía nada y tuve que aprender. Es un curso intensivo bastante fuerte, pero a la vez como la mayoría no sabe, como que te vas ayudando con tus compañeros y van descubriendo así cosas juntos. Entonces, yo diría eso. Sí, pero comparto con Java, de hecho, programación también para mí fue una de las que más que me costaron trabajo, pero quiero destacar que hay un acompañamiento siempre por parte, ya sea de los asistentes o los profesores, si ven que a alguien no le está yendo bien, pues siempre se acercan a ti, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo te puedo apoyar en clases particulares, ¿no? Y esto pues también depende del perfil de la persona, ¿no? Si se te da súper bien en lo de la compu, pues igual y programación no va a ser un problema para ti. Y Andrea, adelante. Sí, yo tengo la duda, es que no me quedó muy claro. Por ejemplo, mi caso es que yo estoy en la prepa 5 de la UNAM. Entonces, para el pase reglamentado, o sea, yo me registré para la convocatoria del examen de la UNAM y ya me registré para el de ciencias genómicas, pero mi duda es, ¿en el pase tendría que meter ciencias genómicas de primera opción y no podría meter en segunda una de alta demanda, por ejemplo, médico cirujano? ¿O cómo estaría? Es que no me quedó muy bien con el pase, ¿cómo lo podría hacer? Ok, sí, exactamente en el pase es así. Te mandan tu página para registrar las carreras que tú quieres en el pase y te van a pedir específicamente que pongas la carrera que quieres estudiar contando las de acceso directo y acceso indirecto. Ahí tienes que poner que quieres hacer el examen y quieres hacer el proceso para genómicas, que es de acceso indirecto. Una vez que selecciones eso, se te va a abrir como un mensajito que va a decir, ok, ya registramos que te quieres hacer, que quieres hacer el acceso indirecto. Pero selecciona 2 carreras que sí sean directas. Tu opción primera, por si no te quedarás con genómicas, y tu segunda opción, que es como un colchón para el examen de la UNAM, o en tu caso para el promedio de la UNAM. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, elegí, si voy a estudiar genómicas o quiero intentarlo, voy a hacer como primera opción biología y voy a hacer como segunda opción química farmacobióloga o una cosa que se llama así. Que esas realmente las pedí. Yo quería estudiar mucho genómicas y no estaba muy seguro si quería estudiar biología o farmacéutica. Pero sí, según lo que tengo entendido, este proceso de que pongas ahí genómicas es más como un estadístico para ver cuántos alumnos quieren carreras de acceso indirecto. Y no es como tan obligatorio, o sea, no es de que, ah, no me equivoqué y no puse ahí genómicas, puse ahí otra cosa, pero me quiero quedar en genómicas. Por el hecho de no haberlo puesto, no te va a pasar, no, según yo no te deberían de cancelar en caso de que sí te quedaras en la carrera, pero es como importante que sí lo pongas por si las dudas. Entonces ahí va a venir específicamente incluso cuando selecciones genómicas, te va a decir como, ah, este es de acceso indirecto, selecciona por favor 2 que sí sean de acceso directo, pero te guarda el hecho de que sí registra como, ah, pues está interesada en estudiar alguna carrera de acceso indirecto. Gracias. De nada. Diego. Sí, yo no tengo grandes dudas, pero solo quisiera saber si este video, esta grabación, la van a subir en algún lado para yo poder repasarla después. Sí, se suben normalmente a YouTube. Podemos pedir que particularmente hasta la suban al perfil de YouTube de la licenciatura.
Igual, si no encuentras el link o algo, puedes mandarnos correo que está en la parte de abajo y te lo haremos llegar cuando ya esté disponible. Y en el mismo perfil de YouTube hay videos de visitas guiadas pasadas, en caso de que esta no se subiera, pero supongo que esta se suba particularmente. Pero sí, si no la encuentras, nos mandas correo. Ok, perfecto, gracias. De nada. Bueno, igual en lo que preguntan, ¿tienen alguna otra duda? También les damos como ciertos consejos, precisamente en lo que estábamos platicando de qué carrera elegir de la como carrera directa y luego para hacer tu cambio de carrera. Una de las opciones es, como les dije previamente, si no se quedaran en genómicas, este lugar, si se quedan en la UNAM, lo tendrían asegurado. Entonces, que estudien una o que elijan una carrera que crean que les va a gustar o que también estén interesados. También pueden elegir una carrera que crean que les pueda ayudar para intentarlo otra vez, si de plano lo que quieren es entrar a Ciencias Genómicas de la UNAM. Y hay otra que está relacionada con los puntajes. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo no estaba afiliada a ninguna prepa de la UNAM, que soy de Guadalajara y allá no hay prepas de UNAM. Y como precisamente vivía en Guadalajara, no me interesaba estudiar una carrera de la UNAM que no fuera Ciencias Genómicas. Entonces, pues yo sabía que los pasos eran 1, 2, 3. Entonces, si no paso de la UNAM, no puedo pasar la licenciatura, o sea, no hay manera. Entonces, mi truquito que hice para asegurar mi pase al de la UNAM fue escoger una carrera de área 1 o 2 que pidiera el menor puntaje posible. Creo que escogí Geociencias en Es Morelia. Y era una carrera que ni el caso yo nunca iba a estudiar, pero sabía que era una carrera que me pedía 66 puntos, una cosa pues bastante baja respecto a otros puntajes, ¿no? Otras carreras. ¿Por qué? Porque a mí no me interesaba tener ese colchón. La neta, para mí era o genómicas o nada. Por parte de la UNAM, ¿no? Obviamente tenía otras opciones. Entonces, pues es ahí sí jugarle con los números. Obviamente, si estudiar una carrera en la UNAM, pues, si tener un colchón para ti sí es importante, pues ahí sí vas a tener que balancear un poco lo de puntaje e importancia, porque claro que ha habido casos en el que la persona pasa la entrevista y le dicen, ¿sabes qué? Estás aceptadísimo en la licenciatura. Y, ay, ¿saben qué? No pasé el examen de la UNAM porque pedí una carrera con muchísimo puntaje y al final de cuentas pues no lo alcancé. Me faltó un punto, pero no lo alcancé. Pues lo lamento, pero no podemos hacer nada, no puedes pasar a la licenciatura. Porque muchas de las veces el resultado del examen de la UNAM se da incluso después del proceso de admisión de la licenciatura. Entonces como que, ay, ya me dijeron que si iba a ser de la UNAM ya puedo hacer de la licenciatura. No, o sea, lo haces sabiendo, sin saber si pasaste o no el otro examen. Entonces, tienen que tomar mucho esto en consideración porque no hay año en el que no pase que alguien diga, ay, no pase el examen de la UNAM. Pues no, lo tienen que tener mucho, mucho, mucho en cuenta y ahí sí jugar con sus números y sus prioridades. Pero bueno, Celeste, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas tardes. Quería preguntar, yo ya me encuentro en una carrera, solamente que metí una baja temporal. ¿Eso afectaría de alguna manera mi ingreso si es que me llegara a quedar? Depende, uno, de en qué semestre estés actualmente, porque si estás a partir del cuarto semestre ya tienes que hacer el examen de la UNAM otra vez, o sea, ya no sería como solo el cambio de carrera, pero la baja temporal, según yo, no debería de afectar, creo que es más lo de los semestres, no sé si tengas algún comentario. Sí, te preguntaría, ¿en qué semestre vas o cuál fue el último semestre que cursaste? Pasé bien mi primer semestre y metí mi baja para el segundo. Ok, sí, entonces no deberías tener problemas para hacer el cambio de carrera. O sea, intentas hacer el proceso de admisión a la licenciatura en Ciencias Genómicas y en caso de que te quedes, ya realizarías el trámite necesario para realizar un cambio de carrera. Está estudiando una licenciatura que es del área 1 o 2, ¿verdad? Sí. Ok, sí, entonces sí no debería haber problemas para realizar este cambio de carrera. El chiste es que una vez que ya pises el cuarto semestre, ya pierdes esta oportunidad como para no tener que volver a hacer el examen. Y pues, pero en tu caso no aplicaría. Gracias. De nada.
Igual si ahorita no se les están ocurriendo ninguna pregunta, pero en algún momento del proceso se les ocurre alguna, ahí están nuestros correos en la parte de hasta abajo de la presentación, pues el mío es Paulina y el de Salvador. Y pues estamos muy al pendiente de los correos, los podemos ayudar en cualquier cosa, de verdad, pues cualquier dudita que tengan, ya sea ahorita o al rato, no duden en contactarnos. Y pues creo que ya no hay más preguntas. De verdad, siéntanse cómodos mandándonos correo. Muchas gracias por ponernos atención. Esperemos haya sido de mucho apoyo esta ponencia. Sí, les deseamos el mayor del éxito en sus exámenes. Les recomendamos que estudien, pues sí, desde ya ahorita y que lo hagan con calma. Realmente reflexionen muy bien tanto de qué otras opciones tienen en caso de que no me quede, para que en el momento del examen no se pongan muy nerviosos. Hablen con sus papás de que están interesados en esta carrera, o bueno, con sus tutores, y chequen para que vayan planificando esto de lo que sería vivir como foráneo también, es muy importante. Pues mucho éxito en su proceso, y dense la oportunidad, la carrera es muy, muy, muy bonita. Échenle muchas ganas. Hasta luego. Okay, muchas gracias. Que tenga un bonito sábado. Igual. Sí, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.